Playball amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Jugando con Edu. Hoy, como os prometimos ayer, vamos a jugar Minecraft. Dijimos a las 12, pero he pensado que mejor a la 1. Vamos a hacer los Minecraft a la 1. Mira, dice Nuria Lara que nos lleva esperando desde hace una hora. ¡Oh, Nuria! Perdón. Bueno, pido mil disculpas de parte suya, porque yo no tengo ninguna culpa, ¿eh? Es verdad, ha sido culpa mía por dos cosas. Porque en Argentina... No, esa es la segunda cosa. Bueno, vale, pues esa es la segunda cosa. Pues muy bien. Una, la primera cosa, porque he estado intentando que se vieran las dos consolas, la de Abby y la mía. Es verdad. Pero era un poco lío, tenía que poner otro cacharro aquí y ya tengo la mesa súper llena y tenía que hacer mil pruebas y bueno, he pasado. Y la otra, porque digo, yo creo que va a ser mejor que todos los días, o sea, los sábados y los domingos, cuando hagamos directo por la mañana, lo hagamos a la 1, porque a la 1 a lo mejor hay posibilidad de que algunos chicos de Argentina que nos dicen, no, que yo me levanto... Claro, que se levantan a las 8 y no a las 7. Claro. Porque yo ni me levanto a las 8, pues... Es que en Argentina ahora serán las 8. En México y por ahí, en otros países son como las 6 de la mañana. Hugo también lleva esperando desde hace una hora. Hugo lleva y esperando una hora. Fanoe 7 se tiene que ir, así que adiós. Oh, entonces lo que hemos pensado es eso, de 1 a 2 y ya a las 2 nos vamos a comer. Sí, vale, mejor. No me hagas como ayer que empiezas, no, otro ratito más y mami... ¿Qué dices? Yo no digo... Uy, que no. Y mami empieza a comer, la comida está en la mesa y lo tengo que cortar rápido, no dije ni playball ni nada. Es verdad. Meloncete. Bueno, saludo a Pablo Díaz y a Albert Masolivé, que sí, son miembros del canal. Sí, aquí está ya Pablo Díaz. Pablo, sí, Pablo, el amigo Pablo está ya por ahí, dragón. Pablo está en todos los directos. Hombre, para algo es dragón de plata y miembro del canal, aparte de buen amigo nuestro. Bueno, el resto de los amigos también están por aquí, pero como sabéis, lo primero que hacemos es saludar a los miembros del canal, ¿vale? Que nos ayudan, que me apoyan en el canal con una suscripción mensual para que pueda ir comprando juegos, que ahora me hace falta ese apoyo porque estoy pensando que a lo mejor me compro el FIFA, Abby. Mira qué bien. ¿Qué pasa? Bueno, pues nada. Ahora saludaré a algunos amigos que están por aquí, pero tú me has dicho que me ibas a llevar al infierno, como ponía en la descripción. Y que no me puedo dormir, ni una siestecita ni nada. No, porque si te duermes en el Nether, pim pam pum. Te voy a subir un poquito el volumen de tu micro, porque vale. Como yo chillo mucho... Hola, Pablo. Que le está diciendo hola y no le digo. Ah, ya, pero ya lo hemos saludado. Bueno, da igual. Que como yo chillo mucho y tú tienes el micro un poco más lejos, pues te subo un poco el volumen. Bueno, ya nos diréis, chicos, qué tal se escucha. Si se escucha algo la musiquita del Minecraft, si se nos escucha a nosotros... Pero antes de nada tengo que ir a por una cosa. Oye, ¿yo dónde estoy? ¿A todo esto? Estoy en la mina. ¿Veis? No podéis ver mi pantalla, que ese es el rollo. Mátate. ¿Me mato? No. Tienes que matar. Ah, que encima estamos en... pues puedes salir, sal. Estamos en creativo, ¿no? Claro, salte. ¿Y por qué estamos en creativo si vamos porque a ir al cielo? Porque lo he puesto yo. Pero venga, tú salte, venga, ahora lo voy a poner en supervivencia. No, pero espérate, que me salga. No lo pongas en supervivencia, sino como me salgo. Vale, pues venga. De paso voy a coger una palita, aunque sea de madera. No sé cómo salirme. A ver, ¿tengo pico o no tengo pico? No tengo pico. Pero que estás en creativo. Bueno, pero me da igual. Pica para arriba. Hijo, vuela. Bueno, ya voy, pero no me regañes todo el rato. A ver. ¿Sabes romper? Pero espérate, déjame. ¿No sabes romper? Sí sé, pero déjame un segundo, que voy a intentar volar. Era con la A, ¿no? Dos veces, ¿no? Dice Anastasia Metrebelli. Acabo de venir, me he perdido algo. Por cierto, Abby, ¿quieres ser mi amiga? Vale. Pero no te has perdido nada. Te has perdido que estamos aquí pues esperando a que mi padre consiga salir de la mina. ¿Pero cómo se vuela? ¿Con la A dos veces? Sí. Pues es que estoy aquí dando y no rompo nada. Muy bien, pues a esperar. Bueno, toma, sácame tú. Y mientras me sacas de la mina, voy a saludar a algunos cuantos amigos. No le regañes, Abby, a tu padre, que tu padre no es tan bueno como tú.
Eso ha dicho... Ay, no, no me ha dado tiempo a leerlo. A ver. Un saludo para Montserrat Fernández, para Daniela Trincado. ¡Ya estoy fuera! ¡Dame! A ver, no. Espera, que te voy a buscar. No, yo voy. Yo quiero ir al infierno ya. ¡Quiero ir al infierno! Muy bien, pero antes tengo que hacer una cosa. Por cierto, he estado viendo, que antes te lo he comentado, pero se lo comento a los chicos, los Lego de Minecraft de... Ah, sí, de, es verdad. Bueno, los Lego de Minecraft. Son un poquito caros, ¿eh? Son un poco caros. No sé yo si comprar. ¿Por qué no llevas la armadura? Yo no te voy a dar ya más pues, armadura, pero... ¿sí? Si la necesitas al infierno, te la coges del creativo. Me la tengo que coger. Espérate, ahora. ¿Puedes guardar esto en un cofre? Sí, claro, un cofre y todo tengo que hacer ahora. No, en mi cofre. Javi, yo me compré tu libro, dice de Rafa02. Muchas gracias, de Rafa02. Por cierto, esa es otra cosa por la que se nos ha retrasado un poquito el directo. Porque tenía que actualizar la web fanabicos.com, nuestra tienda, porque ya se nos han acabado los libros en nuestra tienda. Ah, sí. Ahora, si los queréis comprar, o en el Corte Inglés, o en tiendas de físicas, o en Amazon. Si lo queréis comprar online, por internet... Ya está. Porque venga, no lo encontráis en Amazon tengo ahora. Tengo que ir a por una cosita, ¿vale? Muy rápida. Espérate, que voy a decir una cosa que es súper importante. Vale, pues estuve esperándome. La semana que viene ya tendremos libros en nuestra tienda, fanabicos.com. Sí, pero que son firmados momento... por ti, pero ahora se nos han acabado. Sí. Entonces los hemos pedido, cuando nos lleguen habrá más. Mientras tanto, Amazon.com si queréis el libro, ¿vale? Bueno, vamos allá, ¿dónde estoy? En tu casa, ¿no? No lo sé, pero espérate un segundito que tengo que coger. Oye, me has quitado todo, solo me has dejado la espada. Sí, no tenías nada. Ya, claro, qué lista. Pues yo creía que me habías quitado el mando para hacer algo, para ponerme armadura. Pues sácatela. Se nos está haciendo de noche. En mi sala secreta hay una armadura. ¿Qué dices? Ah, no, pero la guarda en el cofre. No, no hay. A ver. No, da igual. Venga, vamos al infierno. Vale. Si me muero, pues me muero. Venga, que se está haciendo de noche y me da un poco de miedo. Pues lo tengo que poner en creativo, no es por nada, porque los materiales los tengo que sacar del creativo. Anda, qué lista. Vais a ver España... Es verdad, España-Argentina a las 2, dice Carmen Tomero, creo que pone. Es que veo fatal, está muy lejos y muy pequeñito. Carmen Tomero, ¿vamos a ver España-Argentina? No lo sé. No sé. Yo es que no soy muy fan del baloncesto. Ah, ¿que es de baloncesto? Sí. Pues yo qué sé. Vale, voy a sacar... Pero probablemente sí, lo vea. Tengo que fundir esto en el horno, un segundito. Hazme una pizza, ya que estás. Sí, ahora. Tengo que fundir esto en el horno. Acabas de empezar, dice Silvia Comte. Sí, hola, un saludo, Silvia. Me acabo de leer tu libro, dice Lourdes. Pues prepárate porque prontito, yo creo que después de que hagas tu firma en Madrid, que ya podéis venir a saludarnos y haceros una foto con Abby el sábado que viene, ¿no? Casa del libro del Centro Comercial Tres Aguas, el sábado a las 5 en Madrid. Después de ese día, yo creo que vamos a hacer preguntitas en los directos sobre el libro. Voy a cogerme maderita para... Diréis, pero si estás en creativo, ¿por qué no te saques ya el material y ya está? Es verdad, pues es lo que yo había pensado. Pues porque no, ya está. Naya58 dice que también tiene tu libro y que es la fan número uno, tu fan número uno. Dice, compra Minecraft de móvil, te lo recomiendo, dice Begoña. Ay, no me gusta el Minecraft de móvil. ¿Por qué? ¿Por qué no? Hombre, yo no lo voy a comprar y te digo por qué. Porque ya lo tenemos dos veces comprado en Switch. Una para tu consola y otra para la mía. Ya no voy a comprar más Minecraft. Claro. Bueno, a ver, que voy a guardar esto y ahora me saco los materiales del Nether. Jolines, quiero ir al infierno, que hace frío, Abby. Venga, a ver, espérate, ¿dónde estás? Yo lo voy a ver el partido, dice Jazmín. Vente Yasmín, a mi casa, vete. Que es de Argentina, Jazmín. Pero vente a mi casa, que venga, te tengo que dar una cosita. Pero no te la puedes comer hasta que no estés en muy peligro. ¿La tuya cuál es? La que tiene. La tuya es la de piedra, ¿no? Sí. ¿Eso qué es? Hasta que no estés muy en peligro, no te la puedes comer. ¿Qué es? ¿La pizza que te he dicho? Manzanas de noche. ¿Manzanas de noche? ¿Pero dónde estás? Pues buscándola. Te estás dando toda la vuelta a mi casa. Porque no sé dónde está la puerta. Pues estabas en la puerta. ¡Oh! Claro, como no me recibes. Aquí. ¿Dónde está? Ah, ya te veo. Aquí. ¡Ahí va! ¿Qué pasa? ¡Que soy tonta! Ya lo sabemos todos. ¿Y qué? No hace falta que lo digas. Pues me va a coger manzanas de noche. Ya pizza está. De piña no es pizza, dice José. Ahí las dao. José Buni 19. Pizza de piña. No es ¡oh! Pizza. De Rafa02 dice que va por la página 139. Ya te queda poco, ya te queda poquito.
José Rafael del Hoyo también tiene el libro. Y Yamina, a ver, ¿qué iba a coger yo? Oh, no lo sé. Bueno, los que tenéis el libro de Abby, ¿dónde lo habéis comprado? Ponedlo para que yo lo sepa. Que tengo curiosidad. A ver, voy a coger esto. Toma. Dame. ¡Hala, pero tantas! Sí. Y las he cogido sin querer, ¿no? Sí, 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 sí las he cogido. Venga. Bueno, tengo que encantar esto y ahora cojo los materiales. Vámonos al infierno, ya, vámonos al infierno. Por Amazon, dice Cristina. Vale. ¿Cuáles son tus asignaturas favoritas? Oh, no he visto que lo Educación ponía. Física, sin duda. En Cataluña está, dice Nuria Lara. Sí, claro, claro que está en Cataluña. Venga, voy a coger. De hecho, la editorial está en Cataluña, con quien nosotros hablamos. ¿En serio? Sí, está en Barcelona. A ver, voy a coger. En el Corte Inglés. ¿Tienes espada? Sí, sí, tienes espada. Tengo una espada. Cuidado. Guapísima. Ah, no, claro, que estás increíble. Pero si es que ni me has mirado. ¿Vendréis a Galicia? Dice Nelida. No lo sé. De momento no tenemos planes de ir a Galicia, es pero que no tengo sé. Que coger obsidiana. A mí me encantaría ir. A comer marisco. Yo siempre a comer. Eso es verdad. Obsidiana. Y queda. La obsidiana es para las ranas. Como tú dices, la pizza no es pizza, sino piña o no sé qué. La pizza con piña no es pizza. Pero eso, ¿quién te la ha dicho? Claro que es pizza. ¡No, no es pizza! Jonathan Vilches dice: ¿Sevilla o Betis? Pues no sé, depende de quién juegue ese día. A mí ven aquí. Me gustan los dos. ¡Mira qué guapo soy! ¡No me pegues! Ven conmigo. Uy, voy, espérate. Contigo. Venga, bueno, conmigo. Fíjate que es curioso. A pero lo mejor, vuela, que vas más rápido. A lo mejor me gusta más el Betis, pero tengo la camiseta del Sevilla y no la del Betis. Porque también ven me gusta. Ven conmigo hasta el amanecer. Voy. Es que se pueden escapar. Eso es el infierno, ¿no? Pues mira, está ya todo naranja. ¿Qué es esto? ¡Girasoles! Ahora no te vas a poner a comer pipas. Venga, vamos. ¡Cuidado! Venga, aquí toma. Mismo. Ya le he dado, ya le he dado. Ah, que tienes que hacer el. Toma, sí. He matado al bicho. Yo mientras voy matando cosas, ¿vale? Que vengan por aquí. Yo te protejo. A ver, no se me ve a mí en la pantalla. Qué mal. Me voy a poner por delante tuya, a ver, para que se me vea. Vale. Levanta un poco. ¡Ah, qué guapo soy! Chupacámaras. Chupacámara. Es que si no, no se me ve. ¿Más o menos? ¡Perfecto! ¡Qué crack! Si es que tengo un arte. Ya está el portal, partner. ¡Oh! Ya está el portal. ¿Y tienes las llaves? ¿Y si hay que entrar desde una parte o desde las dos? Ven conmigo a esta. Es que a mí el Nether me da muy mal rollo. Oh. No me gusta nada. Ven conmigo, pero no saltes por el portal. Vale, ven. Estamos en creativo. Lo tengo que poner en supervivencia. Es que a mí el Nether no me gusta, me da mucho miedo. Venga, vamos, papito, venga. Una, dos y tres. ¿A la vez tenemos que entrar? Sí, venga, ¿y va. ¿Cómo se entra? ¿Saltando o entrando y ya está? Entrando. Una, dos y tres. Yo no entro. Ah, sí, hay que saltar. Ah, ¿que no? No, déjame, yo quiero entrar yo solo. No, no me salta. Entra. Salta, salta, ya estás casi dentro. No. Que sí... Ahí, ya, déjalo. Ah, que me tengo que quedar ahí encima. Claro. ¡Oh! Ay, no, que no me gusta esto. ¿Y ahora qué? No, ya estoy... ¡Oh, ya soy yo también en el infierno! ¿Te da miedito? Espérate. Déjame mentalizarme. Dice Manuela Games que hagas directo de Roblox o de la Nintendo Switch. Es que hay un problema. Samuel Hernando se lo ha comprado en Amazon. Que como no encontremos luego el portal, le hemos liado. Pues hija, señálalo, porque yo no voy a saber dónde está. Venga, papá, no importa, luego hacemos el residencia. Un saludo para Jose Pérez, que no le he saludado nunca, ponía. Dice Reyes Arteaga que las camas son bombas en el Nether. ¿Quieres intentar dormir en el Nether, poquito? No, que ya me has avisado. Mira, que ven, me muero. Mira, ven, aquí hay cuarzo. A ver, vamos a ponerlo ya en supervivencia. Uy, qué susto. Yo en el Corte Inglés, dice Ana Cerdán, que lo ha comprado. ¿Qué pasa? Abby, no vayas a chillar. Un magma. Pero revienta el magma, digo si yo, estoy, ¿no? Estoy bajando el volumen. Este bicho. Reviéntale.
¡Pero si he muerto! Ya te ha matado, si es que eres un paquete. ¿Un paquete no? Si ¿quién es que no, muere? Estaba bajando. ¿Quién muere contra un magma? La culpa la tienes tú. La culpa la tienes tú, que te has puesto a chillar. He tenido que bajar tu volumen. He tenido que bajar tu volumen. Regenerar. Y si... ¡Ah, pero me regenero! Pero no me regenero dentro del infierno. Lógicamente, tienes que ir hasta el portal. ¡Jolines! ¿Qué haces? Es que no me gusta el Nether, ¿vale? Lo he dicho. Pues es que nos lo pidieron ¿sabes? Allí los amigos. Los mejores bichos son esos. Porque si no les atacas, no te atacan. ¿Pero dónde está el Nether? ¿Cómo lo encuentro ahora? A ver, es que, a ver. ¿Pero qué has hecho? ¿Te has puesto otra vez en creativo? ¿Qué has hecho? El Nether está donde el palo gigante. Es que no me gusta el Nether, es que, ¿vale, chicos? Pero no, pero bueno, me da igual. Hemos dicho que hoy me llevabas al infierno. ¿Dónde está el palo gigante? Que no lo veo. Ah, ya lo veo. Aquel. No, pero ese no es. Pues es que tienes 18 palos tengo gigantes. Tengo dos. Tienes que tener alguno. Tengo malos, dos. Dice. ¿Vais a jugar a Splatoon 2? Pues tú estuviste jugando hace poco, pero yo no... Hace mucho que no juego. Tengo que practicar antes, porque si ya era malo y no practico... Yo en el... ¿En el Mediamar? ¿Lo ha comprado Javier Lozano? ¿Y ahí venden libros? No sabes leer, ¿eh? ¿Cuándo jugaréis a Iron Bread? Uy, no lo sé. ¿Te acuerdas de aquel juego? No. ¿No te acuerdas? Que eras una tostada. Es verdad, en el que era súper mala. Es que era muy complicado ese juego. Venga, te voy a poner en el Nether, ¿vale? No, ya entro yo en el Nether, si sé vale. Entrar. Yo lo que no sé es... Vale, voy a poner en supervivencia. Pero entrar sí sé. Pues tienes que matar, es que si te estáis a bajar el volumen... Pero si no tengo espada, ¿cómo voy a matar? Pues la tengo... Está aquí la espada. Está aquí, o no, no está. Vale, voy. No está la espada. ¿Y ahora qué hago? Te cojo una del creativo. Da igual. Mato a todo con la mano. Ahí, ay, a sí, lo bruto. Venga, y aquí en el Nether, ¿qué hay que hacer? Oye, que no me puedo mover. Ay, qué susto. Venga, ven. Esos no los ataques, porque a si la atacas... lava puedo darle y no me quemo ni nada. ¡Sí que te quemas! Vale. No sabía. Oh, salto un volcán. ¿Crees que me quemaré? Toma. ¡Ah! He sido yo. A ver, estoy picando materiales. ¿Para qué? Pues para, porque sí. Si los vas a perder. No. Yo no soy. ¿Sabes qué tú? Es lo que no me gusta del Nether? Que está muy oscuro. Claro, es que es el Nether. ¡Lourdes! ¡Muchas gracias! Ha dicho que somos los mejores youtubers, pero... Venga, papá, ven. Pero YouTube, si pones muchos emoticonos, muchos emojis, hola, te bloquea magma. El mensaje. ¡Ay! Que te va a ¡Pero ayúdame! Matado. Pero si lo has matado... ¡Toma! Y aquí hay otro. Pero hay si es que más. Yo no tengo armas. Pues con la mano. Pero si ¿quieres no mi veo. Pico? Toma, te voy a dar mi pico. A ver, venga, dame algo. ¿Dónde está? Oh, no, yo mato con el pico. Te regalo tengo espada. Mi espada. Ya tengo la espada. ¿Tienes una espada? Sí, la he encontrado por ahí de casualidad. Vale. Vale, pues yo... ¡Oh, allí hay algo moradito! ¿Eso qué es? No, si no le atacas, no ah, te no, ataca. Si es el portal. Ah, esto. Si ¡qué no patoli! Le atacas, ¡qué si patoli! No le atacas, no te ataca, mira. ¿No? Mira, hola. ¿Dónde estás? Que no te veo. Soy Alba. ¡Oh, ese es el que hemos puesto en la portada! Soy Alba, ¿qué pero, tal? ¿Pero esto cómo se llama este bicho? No lo sé, pero no, si mira. Le atacas, oh, te atacas. Mira, mira, ¿no? Mira, estoy aquí, hola, soy yo. Mira, mira, mira lo que voy a hacer. ¡Poma! Es tonto, es tonto. Y salgo corriendo. ¡Quita, que me da! A ver, pero mátale con nada. ¡Toma, lo he matado, lo he ¡ole! Matado! ¡Ay, te da una pepita de oro! ¿Y me la has quitado? Sí. O sea, lo mato yo, me da una pepita de oro a mí y me la quitas. Venga, ven. Eres un poco ladronzuela. Oh, no saltes, no saltes, no saltes. ¿Por qué no? Vamos a sacar una queridísima antorcha del creativo, porque no se ve nada. Espérate, porque tienes el micro, lo tienes detrás y el micro este... ¿Sabéis qué hay que hacer hoy? ¿Qué hay que hacer? Dormir en el Nether, sí, aunque hombre. Sea lo último que hagamos. Sí, bueno, pero eso va cuando vayamos a despedir el directo, ¿no? Sí. A ver, venga. Ahí, a voy a coger antorchitas, porque no se ve nada y... Ahí, venga. Se ve nada. Eso sí, pon antorchitas, que en el infierno hace un poco de frío. Que nos calentemos con antorchas. En el Nether hay fortalezas, si entras hay magmas, esos son cerdos, zombie. Ya. Bueno, a ver, venga, vamos. ¿Ves? Aquí se pueden poner antorchas, pero no ilumina casi nada. Ven conmigo. Voy. Venga, vamos a ir a un sitio, que es que estamos aquí parados. ¿Nos la jugamos y hacemos puenting a la lava? No.
Venga, va. Pero tú lo que quieres es que me mate yo. No, nos matamos los dos, no, a esa lava. Nada. Sí, una despedida legendaria, dice Naya 58. ¡Ah! ¡Hay un gas! ¡Ayuda! 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 ¡Pero no chilles! ¿Vas a dejar a los chicos sordos? Es que hay un gas. ¿Hay un gas? Sí. Un pedete. Un pedete del infierno. ¿Dónde está? Yo no... ¡Oh! ¡Me he caído! Es que es tonto. ¡Que me caigo a la lava! Es que estamos en creativo. Menos mal, menos ¿Estamos mal. En creativo? Hombre. Es que me he caído porque iba andando de espalda. Me dejas sordo, Abby, dice Rebeca. Te voy a bajar el volumen, ¿eh? Como sigas así. ¿Qué quieres que le haga yo? Mira, hay un gas. Vamos a dice, matar a los gas. Hola, cosa. No una chica ya que mi primo está durmiendo. No sé qué ponía. Hay que matar a los gas. Ah, que es una chica. Ya, ya, es verdad. Me lo dijiste ayer. No me gustan los Edu, gas. Aguantar los gritos de Abby. Juega Fortnite. Los gases disparan. A ver, chicos, Fortnite, ¿qué queréis que juegue? ¿A Fortnite o al FIFA? Preguntita. Pues ninguno de los No voy a hacer caso a lo que me digan, pero... Ahora no me lo veo. Lo tendré en cuenta. Porque eres... Es que de verdad, ahora no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Oye, me quita el mando, mira. Y ya... Ten cuidado que has tocado aquí. El ordenador. ¿Pero por qué me ha quitado el mando? No puedo porque jugar. Porque te estoy intentando buscar, pero no te veo. Pero si estoy... Ah, no, ese no soy yo. Pero dame el mando, que no me voy a mover. No te muevas. Edu, me encanta cuando juegas al Minecraft y se parte Lara Croft. Oh, mira, ahí hay un bicho. Un gas. Mira, en creativo todo es más bonito. Pero estoy en creativo, ¿no? Todos. Me voy a mover. En creativo todo es muy bonito. Ah, yo quiero de este material. Este material me gusta mucho. ¿Eso se recoge luego? No. ¿No recojo nada? Pero esto no... ¿Por qué no rompo nada? No, es que no entiendo. ¿Por qué no puedo romper nada? Porque con la espada no se puede romper nada. Anda, yo no lo sabía. Mira, me voy a comer una manzana de noche. ¿Y cómo salgo de aquí? ¿Del infierno cómo se sale, Abby? Pues yo qué sé. Ah, por el portal. Es verdad. Mira, oye, yo no tengo te resistencia. Ignífugo al fuego. Ignífugo al agua. Pero mira, Abby, aquí hay un como un hilo. Ah, aquí hay como un hilo de lava. ¿Y tú qué estás? ¿Arriba? Yo estoy hilo. En el hilo de lava, ¿vale? ¿Y tú dónde ¿Pero estás? ¿Dónde? Pero yo arriba estoy o abajo. En el hilo de lava. Es que hay dos, ¿no? A ver, no te muevas. Es que yo estoy abajo del hilo de lava. Bueno, aprovecho para saludar. Un saludo para Slime Slime, que se llama Ana. Un saludo. Hay muchos hilos de lava. Si están en creativo, no te dan los bloques. Ya. Dice Mariano K. Ah, claro, es verdad. Rebeca Adrián no te dice, veo. ¿Tú quieres ser mi amigo? Yes, of course. No te veo. Los dos, FIFA y Fortnite, dice María Soriano. A ver. Me estoy haciendo TP. Vale, hola, Pepito, hola. Toma, cómete una manzana de noche. Pero ya me has visto. Mira, aquí hay un ¡cómete bicho! Una manzana! ¿Por qué? Porque te lo estoy diciendo. Ah, porque voy a morir, es verdad. Pero solo una. Una, pues esto... Ya, me he comido 10 o 12. Pues es muy bueno. ¡Oh, que estoy pegándole con la manzana! Ahora tienes... ¡Toma! Ahora eres más fuerte que antes. ¿Por qué? Porque he cogido manzana. ¡Toma! Pero esta manzana es especial, es una manzana está de lleno bichos esto. Está chetada. ¡Mira! Me han dado una espada de oro y un lingote de oro y ahora soy feliz. ¿Ahora eres feliz? Sí. Pues toma, para que no seas feliz. ¿Qué has hecho? ¡Toma! Te la está jugando, mi espada está encantada. Espera, que voy para allá, que hay un bicho allí. Oye, vamos a salir de... Vamos a buscar algo en el este o hacemos una cama o algo. No, la cama para el final, como dijo el amigo. ¿Cuándo vais a jugar Brawl Stars? Yo es que lo he probado, Yellow and Game. Yo lo he probado y no me gustaba, así que ven no conmigo, que por ahí no se puede ahí algo. Caminar esto, mira, bien. Hay setas, ¿estas setas qué son? Que por ahí no se puede caminar bien. Vale, pues voy contigo. Pero hay cosas explotando, ¿las escuchas? ¡Es un magma! ¡Quítate de ahí! ¡Oh, he muerto! ¿Pero qué? ¿Pero por qué eres tan paquete, tío? ¿Cómo mueres contra un magma? Pues si yo no sabía qué estaba pasando. Y encima con la manzana de noche, estoy flipando. Yo no sabía qué estaba pasando, yo estaba andando por ahí tan tranquilo. Eres increíble. Estaba andando por ahí yo de esto del Minecraft no lo entiendo. Yo estaba andando se por nota. Ahí tan tranquilo. ¿Y por qué andas tan tranquilo? Pues hija, no sé, estaba dando un paseito por el infierno, yo qué sé. Lo has matado tú, Abby, pone. Luis Enrique me lo ha dicho.
¡Me lo ha dicho! ¡Me has matado tú! ¡Que yo no te he matado! ¿Cómo te voy a matar yo? Oye, ¿tú de qué te ríes, azafata? ¿Dónde vas? ¡Mamá! ¡Se ha ido! ¿Por qué te ríes? ¡Se ha ido! ¡Fuera! ¿Qué has dicho, mami? ¿El que has dicho? Que no duras nada. Que no duro nada, que me matan todo el rato. Muy bien, ahora estás en creativo. Espero que ya aprendas. Encima me quita el mando. A ver. No, pero trae. Abby te mató, Edu, pone a Jose Pérez. ¿No estás? Vale. Pero a ver. Hagan el portal del Ender, dice. Es otro día, ¿no? Ay, no. Hoy estamos en el infierno. Lo han matado, Abby, pone no. ¡Que yo no lo he matado! Si duerme en el Nether, explota la cama, dice Rubén Vicente. Mira, dice Nayar 58, no es verdad, no culpéis a Abby. ¡Ay, Dios! Si es que de verdad, ¿eh? ¿Cómo podéis ser tan... Edu, panorio? Dile a Abby que me salude, please, dice Stephanie. Abby está aquí a lo suyo. Es que estoy leyendo yo el S. Si no, sí, Abby no puede manejar el... Es que es tan paquete. A ver. ¿Qué estoy más? Intentando llevarte al portal. ¡Te mató el magma! Dice José Buni 19. Pues sí. Uy, que no se te ve. Te mató el magma. A ver, ahí. Venga, te voy a meter en el Nether, ¿vale? Me vas a meter... ¿Pero por qué me manejas todo el rato el bicho? Y ahora yo me hago Tepini. ¿De qué dices? ¿De Pini? ¿Pinipong? No, Tepini. Que es Tepe. ¿Eso qué es? ¿Qué dices de Tepe? ¡Tepe! ¡Teletransportarse! Ah, vale. Ya estoy. Venga, va. Pero ahora no tengo espada ni nada. Hola, papá. Hola, Abby. ¿Qué ¿Dónde tal? Estás? ¿Qué? Mira, aquí. Esta me la ha dado alguien, ¿vale? La de... Mira, toma, para ti. Una espada de oro. Cógela. ¡Uma! Venga, vamos. Ya está, ya me ha hartado. Venga, vamos ya. Venga, voy. Estamos en creativo. ¡Wow, que se escucha! Un ruido. Estoy en supervivencia. He perdido toda la capacidad de la manzana de noche. Estarás contento, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? ¿Podéis jugar otra vez a Splatoon 2? Dice Montserrat. ¡Papá! ¡Voy! Venga, va. Hacemos es que puenting. Estaba leyendo lo que me ponía Montserrat. No te tires. ¿Hacemos puenting o no? Pero a ver, ¿cómo que puenting? A la lava. Pero entonces morimos. Si te comes una manzana de noche, mira. Sí, como tengo tantas. Yo te doy, las he cogido. Ven, si te comes las manzanas de noche... ¡Ay, no! ¡Pero te he dado todas! Vale. Dice Ainara que le salude. Un saludo a Ainara y que se jugará al FIFA. Papá, están abajo las manzanas pues de noche. Dámelas. Venga, las tienes, pues cómete una solo. Una, vale. Y ahora vamos a la lava. Una. Pero es que no. ¿Cómo una, se... dos. Pero espera. ¿Pero me la he comido? Es que está. Es... Sí, sigue. Sí, no. Es que tienes... no. Es que no. Es que no veo, hija. Ahora, venga, ahora, va. Ahora, una, ahora. Dos. Espera, ¿qué hay que hacer? ¿Saltar? Sí, una, dos y tres. Eres ignífugo a la lava. Sí. Salta ya. ¿Y qué hago cuando salte? Eres ignífugo a la lava, no te vas a hundir nunca. ¿Cómo que no? Me estoy hundiendo. ¿Y ahora qué hago? Pero sal, con la A. Dándole todo Mantén el rato. Mantén pulsado. ¡Ah, que me destrozas! Te estás ahogando, ¿eh? Pero ¿no? si le estoy dando a la A. Mantén pulsado. Ya está fuera. ¿Dónde estás ahora? Muy bien, ahora que hemos saltado antes de que... ¡Uy, se nos está quitando lo de la vida! ¡Corre! Tienes que ir a una isla, corre. ¿Pero qué haces hundiéndote? ¡Me estoy comiendo! ¡Pero no comas más! ¿Qué tú? ¡Pero no me chilles! ¡Con ¡Ay! Una te sobra! Ve a una isla, sígueme. ¡Pero es... que lees todo el rato! ¡Mantén el pulsado! Mira, si es que hasta no mami te está regañando por chillarme. No sabe. Ya, bueno, pero no hace falta que chille. Mira, pues ve a tu bola. Si pero te mueves, si, andando, si te mira. Mueres ya pero encuentras... Si estoy... Mira. Muy bien. Estoy si te andando. Mueres, encuentras el mira. Portal por tu cuenta. Le estoy dando. Si te mueres, encuentras Le el portal por tu cuenta. Le estoy dando y no avanza nada. Abby, mataste a tu padre, digo la verdad, dice no, Isaac. Le mató el magma. Esto no se mueve. Paciencia. Ah, ya ando un poquito. Que me mudo. Voy a imitar a Abby. ¡Ah! Mira, si aquí no haces shift. voy. Te quemas. Que me quemo. ¿No me quemo? Ah, claro, porque todo lo de la José Antonio dice, ¿qué te gusta más, playa o piscina? Esa pregunta te la hacen muchas veces. Playa, ¿eh? Piscina. ¿Cuál te gusta? Cloro, arena. A mí la playa. A mí la piscina. Mentira, no te gusta la playa. He dicho que me gusta más que la piscina. Pero si no te gusta la piscina. Pues por la playa en no plan, gusta no te más. Gusta la playa. Bueno, tú a lo tuyo. Que te mato.
Que te doy con un manzanazo. Toma manzanazo. Venga, ven conmigo. ¿A qué hacemos? A ver. ¿Eh? Ya, está muy oscuro porque estamos en el infierno. Ven aquí. ¡Parkour! Uy, casi. A ver si tú consigues hacer... Caigo, que caigo. Pues igual que tú, no te pongas chulita. Pero yo he caído menos, mira. Que no avanza, ahora. Pero que no quiero andar por la lava, Abby. Pues no, que me van a matar. No podemos ir a buscar algo que no esté en la lava. ¿Esto qué es? Esto que está... Con la espada no se rompe. ¡Ah! No podemos ir a buscar algo. ¿Cómo qué? No sé. ¿Ves? Yo dije que lo del Nether era mala idea. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada. Pues quiero bichos. No hay monstruos. Si quieres lo pongo en difícil. No, venga. Sí, y cuando nos maten ya sale... Ah, no, vamos a hacer la cama. Venga, vamos a hacer la cama. ¿Qué hora es? ¿Qué hora difícil, es? No, difícil. Lo he puesto en difícil. Pero vamos a hacer la cama. Pero lo he puesto para que explote. Difícil. Ah, ahora vendrán monstruos. Venga, vale, vamos a hacer la cama. Pero me acuesto yo. No, nos acostamos los dos. No, primero yo y después tú. No, los dos a la vez. No, mira, yo me acuesto. No. Pero, ¿y tú me miras a mí como exploto para que se vea? Si no, no se me va a ver nada. Vale. Y después te explotas tú. Venga. Venga, ¿cómo vale. ¿Cómo se hace el portal al infierno? Salúdame como Dani. Se hace con... ¿Cómo se llama esto? Con cerillas. Obsidiana. Con obsidiana. Haces un cuadrado de obsidiana, donde quepas tú, lógicamente, y le das con un mechero a la obsidiana. Y haces el portal. Venga, papá, ¿qué haces ahí abajo? ¿Qué haces ahí abajo? Estaba descansando. Ah, muy bien, venga. Vamos. ¿Dónde estoy? Ven aquí. Me he perdido. Ven aquí. ¿Que me he perdido? Ya estoy. Ya estoy aquí. Venga, duerme. ¿Dónde está la cama? Ah, ahí. ¡Oh, qué bien se me ve ahí! No te va... Ah, te vas lejos porque te da miedito de que explote. No, venga, no haga que me acuesto a la de una, a la pero de quita dos. Quita la espada. Venga, va, ya. A la de una, a la de dos y a la de... ¡Pero si no me he matado! Ya, ya lo sé. Ahora me toca a mí. Venga, ahora te toca a ti. Para ti no se te va a ver. Dice, hacer un directo... No me... Mira, no hemos muerto. ¿Pero por qué no hemos muerto? Porque ah, porque estamos en creativo. Creativo. Pues vaya timo. Hazlo, pero en supervivencia, Abby. Venga, va. Venga, claro. Pero nos acostamos los dos a la vez, que he puesto ya las dos camitas. Bueno, venga, los dos a la... Pero entonces no se ve. No se me ve. No, ponme a mí, ponme a mí. Venga, vaya, estamos en supervivencia. Corre, ven. Yo primero. ¿Dónde estoy? No te veo. Yo tampoco a ti. Aquí, es que está todo hola, lleno de fuego. Ven. Voy, que estaba todo lleno de fuego. Voy. Ya me voy acercando. ¿Ya me ves? ¡Que me quemo! ¡Que está me quemo! Aquí. Pero qué paquete, tío. Espérate, que voy muy despacito. ¿No ves que ven me acabo? Aquí, me acabo de achicharrar, me duelen todos los pies, no aquí, puedo correr. Hola, aquí, venga, va. Pero no, pero. Espérate. Pero quítate, ponte lejos, para que se me vea morir. Ahí. Espérate, no. ¡Ah! Que me mato. Espérate. ¿Pero qué haces? ¿Con quién te estás matando? Venga, va, espérate. Venga, va. Una. ¿Qué has hecho? Venga, una, dos y. ¡Oh, he muerto! Yo también. Ya han explotado las camas. Ahora yo. Una, dos, sí. ¡Oh, has muerto! Que yo no... ¡Ay, porque no! Soy tonta. Hombre, ya lo sabemos. Me he puesto lo de la manzana. Te lo he dicho. ¿Ves qué estás haciendo? Sabía que estabas comiendo manzana. Os vais a morir, dice Luis Enrique. A mí no se ha muerto. Tiene mucho morro. Me venga, deja va, que me muera que me yo muero, y ella me no. Muero. Venga, va, me muero. Venga. Venga, que me estoy ahogando. ¿Qué haces? Ahogarme. Venga, ahogarte. Venga, vamos fuera. Vamos fuera, ¿y qué hacemos fuera? Solo hay 50 likes, dice Ana Cerdán. Pues poned más likes, chicos. Venga, vamos. ¿Cuántos somos? A ver cuántos somos. A morir. Somos 619 personas, me dice el cacharrín este. Mira, Abby, aquí, en el stream deck este, ¿sí? Me pones 619. ¡Hala! Te dice las personas. Sí, dice las personas. Que, es que, oye, que te estás muriendo. ¿Qué estás haciendo? Entretenerme. Hacer un directo de ASMR, dice Lara Croft. Me parece buena idea, pero hay que prepararlo. Lo vamos a hacer, Lara, lo vamos a hacer. ¡Por el poder de Willy Rex! Dice Gonzalo Rivera. Mirad la estrella que me he hecho. ¡Oh, qué bonita! Bueno, ¿sales del fuego o qué? Que no, porque me estoy intentando matar. Pues, pero mátate. Me lo pues podrías haber dicho que te hubiera pegado yo. Vamos a hacer un día un directo de ASMR. Un reto en directo. Yo digo cositas.
cositas y Abby dice otras cositas. Como me regenere en el vale. Hola, papito, ¿qué tal estás? No me pegues. ¿Qué tal estás? ¿Pero por qué eres tan mala? ¿Por qué pegas a tu papi y me acabas de matar? Pum, 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 meloncete. Venga, siéntate bien. Alba ha asesinado a Edu. ¡Edu! Abby, nos gusta Minecraft. Ah, a ti sí. Te gusta Minecraft. A mí no. A mí sí. A mí no. A mí sí. A mí no me gustan los compas porque chillan mucho. Pues a mí sí me gusta. ¿Quién es el que chilla? Raptor, ¿no? Sí. ¿Y cómo chilla? No, así no chilla, así chillas tú. No, así no chillas sé. Tú. ¿Y cómo? ¿Y Trolino? ¡Raptor, no me chilles! ¡Trolino, comparte la comida! Venga, déjate de Trolino y pero y tú de me trolas, has preguntado. Y de trolas y vamos a jugar. Venga, va. Está en difícil, lo voy a poner de noche. No, y vamos de noche a salir no, que no se ve nada. Monstruos. Ah, bueno, vale, venga, pero pon antorchas primero. Pero tenemos que coger del creativo las cosas. Pero, jolín, qué rollo coger del creativo. Bueno, venga, vale. ¿Puedo romper tu casa para salir? ¡No! Pero solo para salir. ¡No! Porque yo me hice la mía y la suya. Oye, pero ¿por qué mira, este mundo? Mira, dice Carolina Rodríguez Pazos, a mí también me gustan los compas, reptil inútil. Reptil inútil. Porque a Raptor le dicen reptil inútil. Oh, también es un reptil, como yo. Bueno, yo soy Rex, no reptil. Yo soy un dinosaurio. O Godzilla, un poco Godzilla soy. Es que no había... Yo no veo las armaduras, aquí están todas... Ah, vale, mira. ¿Cierro la puerta de tu casa o la dejo abierta para que entren todos los bichos? Pues yo creo que debería cerrarla, ¿no? Bueno, ya la he cerrado, venga, salte fuera. Ah, espérate. Salte fuera. Dice Yanira, Abby, ¿qué tal el cole? Muy bien. Ya está, cuenta algo más. Ah, bueno, si ya has contado, contado muchas cosas en el vídeo de sí. Que llevo en la mochila, ¿no lo habéis visto? Pues ir a verlo. No me ha dejado grabar con ella, lo ha grabado sola. Mentira, me has dicho que lo grabara. Eso no es verdad, no me dejaste. Bueno, también es verdad. Ah, basta estar ahí a los amigos diciéndole que era cosa mía. Dijiste, no, yo sola, yo sola. Venga, bueno, esto y voy a coger. Hombre, como no era un reto y era de tu cole, ¿qué voy a decir yo de tu cole? Pues si no me lo sé. Bueno, venga, que yo me voy a poner ya la armadura, ¿eh? Dice Edu, ¿cuál te gusta más, Drácula o los dinosaurios? Dice Lumna Nifida. Venga, pues que gusta, te voy a coger. Me gusta mucho más Drácula. Pues es verdad. Aunque ahora estoy coleccionando... Mira, estoy coleccionando ahora. Bueno, Drácula llevo coleccionando muchísimos años. Y yo Harley Quinn llevo coleccionando muchísimos años. Desde antes que naciera Abby yo ya coleccionaba Dráculas. Y ahora estoy coleccionando Godzillas, monstruos de Ultraman también, robots de Pacific Rim y robots de... Popito, ¿dónde y he empezado estás? A comprar robots de Transformers. ¿Dónde estás, Popito? Estoy en la ven, puerta. Araña, ven aquí, ven aquí. Araña, araña. Y también quiero coleccionar Barbies. Ven aquí, ven aquí. Que nos, se entere la mamá de papá, Abby. Ven ya, que me aburro. Pues venga, vamos. Pues vente a mi casa, que tiene la armadura, digo yo, ¿no? Pues voy, pues si es que estás ahí haciendo cosas que yo no entiendo. ¿Dónde estás? Esperándote. ¿En tu casa? Venga, que ya entro. Sí. Pero es que no me dejas romper la puerta. Pues no. Tengo que entrar, o sea, tengo que entrar por la puerta, como los panolis. Pues sí. Venga, ¿qué quieres? Venga, va. A ver, pues lo que quiero, que cierres la puerta lo primero. ¿Qué quieres? Y vamos a... Mira, te voy a dar la armadura, ¿vale? Venga, Hanan esta Daoud es tu dice, espada. ¿Qué te gusta más, el fútbol o el baloncesto? El fútbol. ¿Sabes que para yo estuve ti, para un año ti, o dos para ti. Que grababa partidos de baloncesto? Pues hoy hay mundial. Ya, hoy hay mundial. Pero el baloncesto no me gusta porque no he jugado nunca. Como soy bajito, no he jugado nunca baloncesto. Ya, pero a mí no me dejaban venga, jugar. ¡Venga, vamos! No, pero a mí no me dejaban jugar. Venga, vamos, papá, ven. ¡Ponte la armadura! Entonces no he jugado nunca baloncesto. Me gustaba así encestar, pero no he jugado. Ni siquiera me sé las reglas del baloncesto. Bien. No sé, no sé muy bien. Y yo fíjate tampoco. Que yo estuve dos años... Venga, vamos, papá. Grabando los partidos... Que como venga un creeper estamos muertos, grabando los partidos del Algeciras. Lo he puesto en difícil, ¿eh? Cuando yo trabajaba en la tele... Grababa los partidos del Algeciras. Le reventé.
Venga, papá. Voy. Si es que esto va muy lento. Tienes que ir a matar bichos. Ah, es que estaba agachado. Sola, bonito. Está muerto. Esto es muy fácil. Sí, pero si no hay nadie. Pero pon linternas de esas, que no se ve nada. Lo he puesto en difícil yo. Pero pon... Armadura, que no se ve nada. Cosita más mona, que pongas antorchas, que si no, no se ve nada en el directo, que te Abby. Esperes. Mira, una araña. Buah, este resistía. ¡Vamos! ¡Mira, una armadura! Pero no chilles. Venga, eres pues peor que Raptor. Voy a poner antorcha. Pon antorchas, no, que si no, no se ve. O cojo la linterna. O saca el móvil con la linterna del móvil. Sí. Venga, estás en creativo, dice Natalia. Es verdad. Ven, pues. Así no nos hacían nada. Claro. ¿Cuál es tu compa favorito? Dice Browser. No, Bowser. Mike, Timba, Flex, o sea, todos. Trolley, ah, ese es Raptor. El orden. ¿Ese es el orden? No. Ah. Mike, Timba, Raptor, Trolley, Flex, Mario, Rius. Dice Isaac que si tu padre se llama Popito o no. No, se llama Edu, pero es que yo le llamo Popito. ¡Ay, Popito! Parece la Chilindrina cuando dices eso. Que me haces cosquillas. Dice Lumna que por qué ya no hago vídeos de Harker. Harker 1431. ¿De Hacker? Pues porque no me da tiempo a todos. Venga, pero tengo vamos. Tengo uno grabado. Te lo pondré pronto. A ver qué te mira, busco. Iluminando la zona. Mira, quiero empezar a poner más vídeos de Harker seguido. Venga, papá, vamos a reventar bichos. Pero estamos en creativo. Es que no sé dónde estoy. Estamos en supervivencia difícil. Es que no veo nada. ¿Dónde estoy? Ah, aquí, ya te veo. Hola. Venga. Pero que estás en Shift. Venga. Venga, venir pero aquí. Pero se has puesto las antorchas y te vas donde no hay antorcha. Ahí. Venga, me pone antorchas para que se vea algo. Un arquero. ¿Quieres jugar con arcos? ¿Quieres jugar, nene? ¿Dónde está? No lo veo. Quítate, que te voy a dar a ti. Que no, que ya lo he matado. Pero yo le estoy pero claro, porque le he empezado a dar. Yo tengo un arco. ¿Tú tienes un arco? Sí, mira. ¿Oye? ¿Ves? Tengo un arco. No me dispares. Un creeper. Este es mío. No. Pues pon... Mira, vamos a hacer una cosa, Abby. Haz un circulito de antorchas y esperamos a que vengan los bichos. Es que si no, es no se que ve sí, nada. Cuantas más antorchas, menos bichos hay. Pues es que si no, no se ve. Estoy poniendo antorchas. Sí, pues no se nota porque venga, está todo vente. Oscuro. Pero no, porque si te vas donde está oscuro, no se ve nada. Ven aquí. Que ya pues, vendrán, no lo has puesto en difícil. Ya vendrán, pon antorchas. Estoy poniendo antorchas, pero es que no tengo tantas. A ver. Es que estoy quítate de en medio. Es que yo tengo arco, tú no tienes. Pero si yo le doy con la espada, me gusta más la espada, no me gusta el arco. A mí me gusta el arco. Pero si es que los matas tú todos. Bueno, pues yo salto. Voy a matar aquí. Pues ¡toma! Déjame alguno. Vale. Pues voy a ver yo por dónde más. Por favor, ¿dónde vives? Dice Javi Sanala. Vivo en Madrid. ¿Cómo te llamas en la vida real? ¿Cuántos años tienes? Me llamo Alba y tengo 10 años, pero en octubre cumplo 11. ¡Eh! ¡No juguemos! ¡No empecemos a jugar así, eh! Que sabes que a mí no me gusta. Pon antorchitas, que no veo nada. Que me da miedo. Pero ven aquí, que yo aquí estoy con antorchitas. Pues estoy aquí, tú, estoy aquí, venga, a ver. Con respiración 2 y con protección de ráfagas. No vienen bichos. ¡Jope! ¡Qué pesado! ¿Qué te dije de llamarme pesado? Hagan preguntas, dice Nelson. Venga, vamos a hacer una preguntita. Yo quería hacer una preguntita del vídeo último que hiciste. Pero es que yo me voy a ir a matar bichos. Allá tú, pero yo voy a ir. Vale, pero yo quería hacer una preguntita. Es que me quedan 33 antorchas, ¿eh? A ver. Venga, mira, esta pregunta no la van a saber. En el vídeo de la mochila de Abby, cuando enseña unos lápices, se le cae un lápiz o un rotulador. ¿De qué color era el rotulador? No se me cae. Sí. No. Sí. No. Sí. Mentira. ¿Qué te apuestas? 5 euros. Hombre, lo he editado yo, lo sabré. ¿Lo he hecho yo? Pero si lo he puesto hasta repetido 3 veces, ¿cómo se te cae? Pero ese era el estuche. Mira, era el estuche. No, y el lápiz, un rotulador, mira, Anastasia ya lo ha dicho, amarillo. Noelia Sevilla ya lo ha dicho, amarillo. José Ángel López ya lo ha dicho, amarillo tirando a verdecito, es verdad. Amarillo, dice Luis Miguel. Es verdad, se te cae un rotulador amarillo. Sí, muy bien, chicos, habéis estado súper atentos, porque esa era difícil, ¿eh? Esa era difícil.
A ver, ¿de qué color es la libreta de música de Abby para el cole? Amarillo. ¿Pero por qué lo dices tú? ¿Has preguntado? Pues, pero estaban diciendo los chicos que hiciera preguntas. ¿Para qué lo dices tú? Pues no lo sé. Anda, que... Es como si te pregunto cuántos años tiene. Pues claro que lo sabes. Bueno, ahora tengo que pensar otra pregunta. A ver. A ver. ¿Qué pregunto? No sé qué preguntar. Ah, sí. Venga, seguimos con los colores. No lo vayas a decir. Vale. No lo vayas a decir. Abby tiene unas tijeras. Una parte de las tijeras... Rosas y azules. Me voy. Que no. Me voy. Me estropeas todas las preguntas. Me voy. Papá, ven. No. Ven. No. Bueno, pues aquí sigo yo haciendo el directo. Vale, venga, vale, que les dejo. Pues venga, yo pienso una pregunta. Ya sé qué pregunta. Pero ven. ¿Por qué? Vale, pues hago yo una pregunta. ¿Qué estampados tiene mi estuche? ¿Y qué pregunto? Muy bien. Vale, pues ya esté. ¿Qué estampados? ¿Qué dibujos tiene mi estuche? Espera. Que voy a bloquear a uno. Vale, ya. ¡Oh, un perrete! Voy a darle hueso. Vengo porque hay que terminar el directo ya, que ya está la comida casi. Ven aquí. ¡Ay, qué besita más manda! A ver, quita. Uy, si lo han puesto ahí de unicornios. ¿Ves? No, pero no eran unicornios. Luis Miguel lo ha puesto de unicornio. Que no son unicornios. Oh. A ver, espera. ¡Ay! Levanta, que se ha pillado el cable. No son unicornios, chicos. Ya. Son unicornios, pero... Quita no el pie. Son unicornios. No se te ve. Ah, sí, ya se te ve. Son mermicornios. ¡Pero que no lo digas! Ah, igual que tú antes. ¿A qué da rabia? No. Quita. No da rabia. Son mermicornios. ¿Y qué? ¡Ay! ¿Y qué es un mermicornios? Espera. Mira, lo ha dicho el... Rani... Baizraiva. Es que no lo sé leer, ¿vale? Gaiba. Bueno, pues ya está, es lo que he dicho. Alamrani, vamos a decir Alamrani. Creo que ahí, así más o menos. Alamrani lo ha acertado, ¿vale? Gaticornios, dice Elsa. No eran gaticornios, eran vermicornios. Espérate. Que me espero. Espérate, ¿qué vas segundo. A hacer? ¿Ya vas a hacer trampas? No. ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás haciendo para que me caiga? ¿Pero por qué eres tan mala? ¡No! ¡Hombre! ¡Pero no te podías escapar! ¡Oh, que lo que tú digas! No me puedo escapar lo que tú ¿Dónde digas. Estás? ¿Tú qué quieres? ¿Pelea? Sí. ¿Pelea quieres? ¡Toma! Venga, va. ¿Qué haces? ¿Pero si no me das? Bueno, me voy. Me voy a mi casa. Pues yo me voy a la mía. Bueno, el próximo directo de Minecraft, ¿qué hacemos entonces el domingo que viene? El domingo que viene a la una, otro directito de Minecraft. ¿Qué hacemos el domingo que viene? No sé. Este nos lo dijeron los amigos. Decidnos qué hacemos el domingo que viene en Minecraft. A ver quién dice. Edu, vuelve al directo, dice Ana Cerdán. Ya estoy aquí. Ir al End, dice Naya 58. Pero es que el End es muy parecido como este. ¿Es muy parecido? Sí. Bueno, no sé. Entonces. Ir a matar al dragón. ¿Eso está en el End?
Pues yo quiero matar al dragón. ¿Pero se puede? ¿O es muy difícil de encontrar? No, se puede. Pues podemos ir a eso. ¿Podéis jugar Roblox? Dice Luis Enrique. Yo no quiero jugar Roblox. ¡Hala! Pues me voy. ¿Qué dices? Pues me voy. Eso es que va a buscar algo, ya la conozco. ¿Ah, no? ¿Qué haces? ¡Me estás imitando! ¡Pues me voy! ¡Me está imitando! ¿Será petarda? ¿Será petardita? ¡Ven aquí! ¡Pues me voy! ¡No! ¡Pues me voy! ¡Vendrás a terraza! Dice Yaisa Diversión. No lo sé. ¡Venga, vente! ¡No! En el próximo directo, matar al Ender Dragón y conseguir Ender Pearls. Pues habrá que hacerlo, ¿no? Bueno, pues habrá que hacerlo, pero podremos. Pero no, no vamos a... Esta vez pero no vamos a hacer el portal nosotros. ¿No? ¿Quién lo va a hacer? Surprise. ¿Y quién lo va a hacer entonces? Ya lo verás. ¿Quién lo va a hacer? ¿Ya lo verás? ¿Yo? No. ¿Entonces? ¿Ya lo verás? No, a ver. Vivo en Villa del Río, dice Manuel Gómez. Nosotros en Madrid. ¿Dónde está eso? Haz más preguntitas, porfi. Dice bueno, Anastasia. Hombre, es que me has estropeado las preguntas que tenía. Ya es que ya no me acuerdo de más preguntas. ¿Qué podemos preguntar? ¿Eh? No sé. Elige un vídeo. El vídeo de... No sé. Es que no sé. Bueno, lo dejamos aquí. Yo tengo uno. ¿Cuál? Venga, pues haz una preguntita. Rey Man Legends. No. No me acuerdo ya. A ver, yo tenía preguntitas por aquí. Dice Malak Asdir. Bienvenida al canal, dice bloqueadme. Vale, ahora te bloqueamos. ¡Oh! ¡Nuevo miembro! ¡Nuevo miembro, Selcraft 2009! ¡Nuevo miembro, Selcraft! ¡Nuevo miembro! ¡Sí! Ya tienes saludito asegurado en todos los vídeos. ¡Selcraft! ¿Qué haces, azafata? Estamos saludando a un nuevo miembro. ¿Quién es? Selcraft. A ver. A ver, voy a ver. Yo creo que tenía preguntitas por aquí, Abby. Bueno, enséñale a los amigos las cosas que haces con eso. Pero solo sé hacer dos. Creo que tenía preguntitas apuntadas en algún sitio, pero ya no me acuerdo. Ah, vale, mira. Pero tienes que asomar un poco más. Edu, mira, Selcraft. Haz el primer paso. Espérate, no, mira. Selcraft 2009 tiene el iconito, ¿ves? Del huevo de dragón verde. Sí. Y puede poner cosas como las letras de Edu. Pero venga, hazlo ya, pero tienes que ponerlo de así. A ver, yo tenía preguntas en algún sitio, pero no me acuerdo dónde. Vale, este se hace así. ¡Oh! ¿Quién es la azafata? Espera, que muevo la cámara para que salga. No me deja. Este se hace así. Así, y ahora te toca. Tienes que estar aquí porque si no, no sé. Venga, va. Bueno, mientras están haciendo eso, ¡mira! Selcraft ha puesto Playball. ¡Sí! Como puede poner las cositas, los iconos que yo he hecho, puede poner Playball. A ver, por fuera. Voy a poner. Vas bien. Voy a hacer una preguntita. Así. Mientras aquí Abby está con su mamá. No. Ahí sí, a ver, sí. Una preguntita del vídeo de material escolar. Se ve el micro. Un vídeo, una preguntita del vídeo de material escolar versus realidad. Tira. ¿De qué color era el bolígrafo paraguas? ¿De qué color era el bolígrafo paraguas? A ver quién lo acierta. A ver quién es el primero. Bueno, pues a ver quién lo sabe. Bueno, tú lo sabes, pero tú no lo digas, azafata. Mira. Gema Martínez lo ha dicho Rosa. Ley Sapino lo ha dicho Rosa. Mamá, voy a hacer la silla con los ojos cerrados. Bueno, pero no se lo cuentes a mami, cuéntaselo a los amigos. ¿Qué más? Voy a ver más preguntitas, venga. Más preguntitas. ¿Habéis recordado lo del libro? No. No, eso no son preguntitas. Lo del libro no son preguntitas. A ver, con los ojos cerrados. A ver. ¿Qué haces, Alba? Pero lo estoy haciendo con los ojos cerrados. Pero si no se ve. Jolines. Ay, no. Pues no sé. Bueno, son las dos ya. El próximo vídeo son las dos, ¿no? Sí. Uy. Lo dejamos aquí. Hemos hecho una horita. Qué raro más. Voy a recordar una cosa. Antes de saludar a unos cuantos amigos, voy a recordar. A ver, que no estaba yo. Voy a recordar. Vídeos de Abby
en Jugando con Abby los martes y los viernes a las 6 de la tarde, ¿vale? Directos en Jugando con Edu los sábados y los domingos a la 1, ¿vale? Oh, que se va. A la 1. En Argentina serán las 8 de la mañana. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Ah, que el domingo que viene, directito yendo al Ender, ¿no? A matar al dragón. Que este sábado vamos a estar haciendo mi firma de libros. Eso, este sábado. Dice Lara Croft, ¿la azafata estará en la quedada? Sí, sí, sí estará. ¿Quién va a venir a la quedada? ¿Quién va a venir a la quedada? La hombre, azafata. Nos ha fastidiado. La azafata estará, yo estaré. Y Abby estará firmando libros y haciéndose. Hombre, estaría haciéndose bueno fotitos. Que no estuviera y yo. Una cosa que no sabe nadie, que bueno, que vamos a dar una dice tarjetita. Clara Rivas Hernández, yo iré. Dice Naya 58, yo. Sí. Oh. ¿Sigue? Dice, el vídeo 24 horas comiendo rosa. Es que hicimos un vídeo hace muchísimo tiempo que era comiendo, probando comida rosa. Ya lo hicimos. De hecho, ese vídeo es el primero. Todos lo copiaron de ahí. No era 24 horas, pero era comiendo rosa. Sorteo a los 100.000. ¿A los 100.000? Ah, sí, vamos a hacer un sorteo. Vamos a hacer un sorteo en Instagram. Cuando lleguemos a 100.000 suscriptores. ¿Qué hay de comer, mamá? Ay, no, hay lentejas. Espera, que vamos, déjame que explique lo del sorteo. Ahora te vas a poner con las lentejas. Lentejas. No, lentejas no, camiseta de Jugando con Abby. Suscribiros a Jugando con Abby, seguir a Jugando con Abby en Instagram. Porque vamos a hacer un sorteo de camisetas. Sorteo internacional, lo vamos a mandar al país que sea. Da igual. No solo a España, todos los países. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Abduzcan! ¡Abduzcan no! ¿Qué más? Ya está, ¿no? Yo por ahí no paso. Sí, sí, ya está. No chilles, Abby, lárgate, venga. Este es mi canal. No chilles. Fuera. Entonces. Venga, vente, pero no chilles. Y encima chillas cosas de Auronplay. ¿Quién va a ir a la quedada ahí? Yo voy a ir a la quedada. Yo también voy a ir a la quedada. No, yo no voy a ir a la quedada. El 20... Tú sí yo vas no puedo a ir. El 21. No puedo. El 21. No puedo. ¿Por qué no puedes? Tonterías. El sábado que viene. No sé. A las 5 de la tarde. ¡Ay! Yo esta semana tengo mucho cachondeo. El viernes tienes rollo con una amiga. El viernes tuya, ¿no? Tengo el cumple de una amiga en un escape room. El sábado, mi quedada. Y el domingo vamos a ir. El domingo no sabemos qué vamos a hacer. Así sí. Que... ¿Eh? Todavía no sabemos qué vamos a hacer el domingo. Ala. Bueno, voy a saludar a unos cuantos no, amigos. ¿Por qué? Porque no sabemos. Porque no lo sabemos. No empieces, ¿eh? Voy a saludar a Selcraft 2009, que es nuevo miembro del canal. También saludo a Pablo Díaz, a Albert Masolivé. Venga, que saluden a los. Y ahora saluda a. ¿Es su canal? Saluda a 10 amiguitos. 10 amiguitos. 10 amigos, antes de decir Playball, venga. Ana Cerdán, Malak, Asdir, bienvenida al canal. Sara Pérez, Ruth Moyano, Music Game. Ana Rosa, ahí no veo con el micro. Pues es que si quitas Luis el micro. Sara no y su mundo. Si quitas... Elías Sadou. Para, si quitas el micro no se te escuchan los saludos. Nuria Lara, Los Mundos de Mara, Mario Calahorro Espinosa, Emilio Díaz, Marta Sánchez Lozano, María Briciok, Gonzalo Rivera, Thais García Long. Lourdes Vázquez. Lourdes. Mira, Selcraft. El amigo Selcraft me ha puesto hasta las gorritas que tengo de icono. Cómo mola. Selcraft 2009, Yasmin. Yo creo que ya me he pasado de 10. Venga, pues lo dejamos para el próximo directo. A lo mejor esta semana, entre semana, sí. Hacemos más directos. Así que estad atentos, ¿vale? Venga, vamos a hacer la despedida que es. Si os ha gustado este vídeo, voy a bostezar, no. Si os ha gustado este vídeo, compartidlo con vuestros amigos. Suscribiros al canal, al panal de Rica Miel y decid con nosotros, a ver, ¿lo dicen o no? Bueno, venga, lo decimos nosotros. ¡Playball!